Bueno, aquí te tengo el papelito listo. Te pido disculpas porque te juro que lo quise hacer paso por paso y yo ir escribiendo, pero te juro que soy de esas personas que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Así que imagínate pensar, escribir, grabar, ver si está bien encuadrado, no salirme el encuadre y no pude. Así que te tuve que escribir todo y yo te lo voy a ir explicando, ¿dale? Mira, la deuda es una sola cosa. Como te dije, se divide entre la deuda mala y la deuda buena. La deuda mala es la típica que conocemos absolutamente todos y a la que lamentablemente estamos demasiado acostumbrados, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. La deuda mala finalmente es la que te quita dinero. Tú siempre luego de contraer una deuda vas a estar más pobre finalmente, porque cada mes una porción de tus ingresos se va a ir en pagar esa deuda. Por eso siempre te va a quitar dinero. Y la deuda buena finalmente te va a enriquecer. Te vas a endeudar, es cierto, vas a ocupar los recursos de otros, pero los vas a ocupar de buena forma, cosa que tú vas a multiplicar esos recursos, aún considerando el interés que tú tengas que pagar. La deuda mala también, lamentablemente, es muy típica en las clases medias y bajas. Últimamente es muy común que todos tengan acceso a crédito. Antiguamente la persona que tenía buenos ingresos por lo general le daban crédito, pero ahora no. Ahora le ponen al alcance de la mano una tarjeta de crédito a todo el mundo. Entonces es típico de la gente que piensa en adquirir cosas y piensa en comprar hoy y pagar mañana. De alguna forma siente que le duele menos, pero se está autoengañando finalmente. Mientras que la deuda buena es poco conocida por la gente común y es muy usada por los ricos. Otra diferencia fundamental es que tú con la deuda mala adquieres pasivos, mientras que con la deuda buena tú adquieres activos. ¿No sabes qué es un activo y un pasivo? Hice un video respecto a eso, así que revísalo en mis videos del canal. Pero te lo voy a resumir. Un pasivo es algo que quita dinero de tu bolsillo, mientras que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, el ejemplo más típico, si tú compras una casa para vivir en ella, sería un pasivo porque tú vas a tener que, claro, pagar la casa y más encima vas a tener que estar pagando los gastos que genera electricidad, los consumos, te va a quitar dinero todos los meses. Mientras que si tú esa misma casa, tú la compras para arrendarla, tú vas a estar generando dinero con ella. Y esa casa la compraste con deuda. Y aquí te endeudaste para perder dinero cada mes y aquí te endeudaste para adquirir un activo que te va a generar dinero todos los meses. Por ejemplo, también si tú te compras un auto, pudiendo usar el metro, pudiendo usar un bus, le vas a tener que pagar los permisos de circulación, las mantenciones técnicas, el combustible, etc. Mientras que si tú compras ese mismo auto, por ejemplo, y lo rentas, para taxearlo, para que lo taxee otro, ese auto te va a producir dinero. Esa básicamente es la diferencia entre activos y pasivos. La deuda mala siempre, siempre, siempre la vas a terminar pagando tú, de tu bolsillo. Por lo general la gente piensa, obvio, del bolsillo de quién va a ser, obvio que la tengo que pagar yo. No necesariamente. En el caso de la casa que te dije acá, tú vas a tener que estar pagando la casa con deuda. Si la compraste con deuda, la vas a tener que pagar todos los meses. Y como tú vas a vivir en ella, además de estar pagando la cuota mensual de la casa, vas a tener que estar pagando todos los demás gastos asociados a esa casa. En cambio acá, finalmente, si el dividendo, el pago de la casa mensualmente, por ejemplo, son 150 mensual y los gastos que la casa genera son 100, finalmente tú tienes un gasto de 250. Y si tú la rentaste en 400, por decirlo así, finalmente te van a quedar 150 de utilidad. Otra cosa importante es la diferencia de enfoque en la deuda. La persona que contrae deuda mala por lo general tiene el enfoque del capricho, del satisfacer un antojo que tiene en el momento. O por ejemplo, me quiero ir de vacaciones porque yo me lo merezco. Y ahí aparecen todas estas frases clichés de la publicidad que te quiere tocar una fibra emocional para que tú pienses en: no tengo plata, deseo esto, voy por ello, me lo merezco, gasto hoy día, no importa, pago mañana en 12 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas y el banco, mientras más cuotas sean, mejor. Finalmente, por ejemplo, si tú te quieres comprar, por decir algo, unos zapatos, tú te los puedes comprar con tu plata el próximo mes, si tú quieres. Pero acá el enfoque está en el hoy, en el ahora, lo quiero ahora, de la gente impaciente que no se puede aguantar. Y con eso no te digo que no compres caprichos, pero te digo, si tienes la plata, cómprate el capricho, pero si no la tienes, no uses deuda para comprar el capricho. El enfoque aquí está en invertir, en pensar a largo plazo. Acá en el capricho se pensaba en el hoy, aquí no. Acá es, por ejemplo, yo voy a comprar una casa porque esa casa va a tener una plusvalía con el tiempo, va a subir su valor. Y la casa la voy arrendando, voy pagando el préstamo, voy obteniendo utilidad y más encima, tras esos 5 años, yo voy a tener una plusvalía. ¿Te queda clara la diferencia entre capricho
e inversión. La deuda mala finalmente es la que ocupamos todos cuando andamos en piloto automático, que es la mayoría de la gente, que con piloto automático me refiero cuando no tiene educación financiera, como estas cosas que yo te estoy compartiendo. Está acostumbrado a que si le falta plata no importa, está la tarjeta, la ocupa como algo cotidiano. Y eso es súper malo, y esto no ha pasado, todo a mí también me ha pasado. La tarjeta a veces te salva, es verdad. Si tú tienes respaldo, por ejemplo, para, no sé, tienes que hacer una compra hoy día urgente, no andas con efectivo, ocupas la tarjeta, pero tú sabes que en una semana más puedes pagarlo, no importa, te salvó. Pero si en el fondo tú todas las cosas que vas adquiriendo las basas en tu tarjeta y más encima son pasivos, malísimo. La diferencia aquí con la gente que ocupa deuda, buena gente que ya invirtió en su educación, conoce cosas que los demás no conocen, se educa y por eso ocupa la deuda a su favor. Otra cosa importante, la deuda mala, tú estás en modo consumidor. Te genera gasto todos los meses, es todos los meses, mes tras mes, por lo general, en 3 cuotas, 6 cuotas, 12 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas y así. Tú cuando contraes deuda buena tienes que saber en cuánto plazo tú la vas a pagar. Y tienes que tener claro, porque esto también tú lo tienes que pagar mes a mes. La deuda buena igual se paga mes tras mes. La diferencia es que la utilidad que te da, la renta que te genera, supera ese pago. O por último, puede tratarse de un plazo. Por ejemplo, imagínate que esto es un año. Un año, y esto es desde el segundo año en adelante. ¿Ya? Por ejemplo, el primer año puede que ese activo se esté pagando solo, pero tú no tienes utilidad. Pero no importa, porque a partir del segundo año, todo lo que te genere va a ser utilidad. Pero los primeros años, por lo general, no va a recuperar su inversión. Pero va a llegar un punto en que sí, la recuperó y ya es todo de ganancia. A eso me refiero. ¿Qué cosas tú puedes comprar con deuda buena? Tú puedes comprar, como dijimos, una casa, un vehículo, productos para revender. Eso también vendría siendo un activo que tú, como lo compras en 100 y luego lo vas a vender en 120, también te va a generar una ganancia. También tu formación profesional. Por ejemplo, tú podrías endeudarte para estudiar una carrera. A raíz del título que tú vas a obtener y las competencias profesionales que tú vas a obtener, el próximo año ya no vas a estar trabajando por 250, vas a estar trabajando por 500. Entonces tú sí tuviste deuda buena. Tu educación es deuda buena. Siempre y cuando tú la ocupes bien, la ejerzas. Por ejemplo, invertir en seminarios, en buenos cursos que te sumen competencias profesionales, que sumen a tu profesión o a tu oficio, también es deuda buena. Otro ejemplo de deuda mala típica es comprarte el celular. La gente muchas veces, por pintar el mono, como le llamo yo, por lo menos en Chile, la gente no pasa de un año y medio sin cambiar su celular. ¿Será necesario? La verdad, ¿sería necesario tener el último iPhone, siendo que el iPhone que tenías hoy te servía para todo, pero mágicamente mañana aparece uno y, oh, esta cosa vieja ya no me sirve? A ese tipo de cosas yo te invito a reflexionar. No necesitamos tener el auto más caro, más moderno, el celular más tecnológico y más avanzado. No es necesario, muchas veces. Entonces te quiero invitar también a que reflexiones sobre qué estás gastando plata, para qué te estás endeudando y si en verdad necesitas eso para lo que estás usando la deuda o no. Bueno, espero que con esto ya te haya quedado un poquito más claro la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Y quiero que vayas integrando estos conceptos a tu vocabulario: deuda buena, deuda mala, apalancamiento, activos y pasivos. Activos y pasivos ya te lo comenté en otro video, así que revisa mis videos anteriores. Esos conceptos son claves para que pases de sufrir por temas de dinero a aumentar tu inteligencia financiera y a tener más rentabilidad y mejores resultados en tu vida económica. Finalmente, la deuda no es ni buena ni mala, simplemente depende el uso que tú le des. La deuda es, eso sí, muy poderosa. Por eso respétala y úsala bien. La deuda puede enriquecerte, aumentar tu patrimonio o puede arruinarte. Tan importante como que las personas no se endeuden para comprar tonteras, me parece también sumamente importante no satanizar la deuda. Me interesa que conozcas la otra cara de la moneda, que la deuda puede ser súper buena para ti. Espero que este video te haya servido. Si tienes problemas de deudas en este momento, espero que los puedas resolver y que este video te haya ayudado. Si te gustó este video, haz clic en me gusta, suscríbete a mi canal para que puedas recibir periódicamente, semana tras semana, nuevo material educativo sobre estos temas de finanzas personales y desarrollo personal. Y por favor, lo que más me interesa, comenta tus experiencias respecto a este tema, las deudas. Y en cuanto a lo que es deuda buena, está muy relacionada con el concepto de apalancamiento, que te lo voy a contar en un siguiente video, y también es una forma poderosa en que los ricos se hacen más ricos. ¿Tú quieres beneficiarte de la deuda buena y del apalancamiento? Entonces no te puedes perder el siguiente video. ¡Nos vemos allá! ¡Chao!